Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá en Costa Rica. No sé si recuerdan mi cuarto. Este es mi cuarto. Está, mírenlo. Oh yeah. Super nice. Hoy es 9 de julio. Hemos hecho varias cosas. Llegamos aquí a Costa Rica hace unas semanas ya. No hemos hecho nada interesante. Bueno, fuimos a visitar a mi abuelita. Nosotras, yo he salido con mis amigas. Cristel ha salido con los amigos de ella. Bueno, fuimos al cine, pero digámosle que como que todo eso es muy cortito para grabar, entonces más que todo lo pueden ver en nuestras redes sociales, ya sea tanto la de mi mamá, como la mía o como la de Cristel. No he grabado hace mucho tiempo, entonces siento que si no grabo ya, nunca voy a grabar. Vamos a hacer también como lo hemos venido haciendo estos últimos dos videos, como pedacitos de cada día. Entonces, hoy lo que estamos haciendo, bueno, yo estoy haciendo una pequeña receta que vi en TikTok, ahorita se las enseño. Cristel está con un carro control remoto que compró en Walmart, que hoy fuimos a Walmart, pero todo estaba súper full. También fuimos a Paseo Metrópoli a comer, demasiado full todo, ansiedad al máximo. Isaac se compró un juguete que es de The Legend of Zelda, así que me imagino que ahorita que cuando se den cuenta que esté grabando, me imagino que Isaac lo va a enseñar o algo así. Son las 7 de la noche, entonces pues no hay mucho que hacer hoy, pero vamos a ver qué hacemos. Son gatos de mentiras. ¿Vas a hacer los gatos? Ah, los vamos a dejar ahí. Vamos a hacer. Vamos a dejarlos ahí. Vamos a hacer las mascotas o lo que sea. Bueno. Sube. Pero desde la vara. ¿A dónde? Sube, pero desde aquí. ¿Desde aquí? Ajá. ¿Hasta dónde? De todo el recorrido que te hice antes. No, hasta para allá, para la casa. ¿Desde aquí? Ajá. Entonces, Uy. Sin tocar el zacate. ¡Buenos días, Costa Rica! ¿A
Aquí la mamá está haciendo hojaldre. Mala sensación. Está haciendo dos. Uno para los abuelos, para los suegritos lindos. Para que me alcances. Para todos comer, porque todos quieren. Sí. Ay, no, tal esto. Yo tengo esas cosas aquí que ya se congelaron, entonces voy a derretir el chocolate. Tuve que comprar chispas porque el chocolate para derretir es bien feo, la verdad. ¿Verdad, mami? El de aquí, sí. Sí, y no hay muchas opciones aquí, entonces tocó. Pero solamente agarra las chispas, les haces una bola, las derrites y ya es igual. Sí. O sea, el que venden en el palillo, así. Ese sí que sabe bien feo. Pero yo lo uno que trae como un choco banano ahí. Así. Qué chistosillo. Pero si usted va ahí al mercado, ahí lo compra el de repostería. Ese sí es bueno. Aunque usted, como no fue al mercado, es que me aparece ir al mercado. Aquí va la creación de mami. Y esta es la mía. Está bien rara, pero ya mami la probó y dice que sabe rico. Solo que por echarle cobertura de chocolate por abajo, esta quedó pobre. Pero ya qué. La mamá bien repostera. Haciendo hojaldre. Te queremos, mami, te queremos. Vea, salude como un niño bueno. Allá está la mom haciendo comida con su pelo morado. ¡Viva la mom! Sí. Yo hice el arroz bien pro. Allá está Tita. ¡Viva la Tita! Está muy concentrada. Es falsa, es falsa. Póngalo usted. ¿Qué decir? Mira, es verdadera. No, que era falsa. Es verdadera. Pero debe ser como otro sonido. Ah. Como más fino. Toma dos.
¡Oh, qué pro! ¡Bien! Y ya. Hola, bienvenidos a otro día más. Son las 12 y 13. Yo voy a ir donde unas amigas. Yo les voy a grabar un poquitico nada más, porque obviamente quiero estar con mis amigas, pero voy a grabarles tal vez un poco de lo que haga allá, o lo pueden ver en mi Instagram, que en mi Instagram subo absolutamente todo, literal. Son las 12 y 13 y había quedado con una amiga para irme a la casa de la otra amiga a las 12 y 30. O sea, bueno, no vean, ya faltan 15 minutos y yo necesito plancharme el pelo, que me lo acabo de lavar, me lo estaba secando, ocupo plancharme el pelo y maquillarme. La buena noticia de tener el pelo corto es que no tengo que como tener más cuidado. Como por ejemplo cuando lo tenía largo, duraba más en secármelo, duraba más en lavármelo, en planchármelo. Ahora es poquito. Jiji. ¿Ves a mi chica? ¿Ven? Está bien chistosito. No lo escucho, pero... ¿Qué le pedimos? No sé. Piamole. No sé. Alexa, ponga canciones de Mickey Mouse. Reproduzca canciones de Mickey Mouse. Escucha el álbum Mickey Mouse Clubhouse con una prueba gratuita de Amazon Music con la meter en este dispositivo. Ponerle en Spotify. Canciones de reproduzca. Ay, sí, es que está... Esa, déjala, déjala. Fiorella fue la que la puso, seguro. Ay, no sé, sube. Dale, que de Mickey Mouse. ¿Eso no es de Mickey? Dale, Fabi. ¿Listo? Sí. Aquí en Canal 7 vamos a presentar a la Miss de Cartago. Con ustedes, Fiorella Alfaro. Recíbanla con un cordial saludo. Porque no hay público. Con ustedes, señoras y señores, la inigualable, la grandiosa, la grandísima, la jefa, ¿la qué? La califa. La vaquera de Cartago, Mia Califa. Luciendo un hermoso sombrero, unas tenis blancas, un pantalón gris Chanel, una sueta Versace negra, una diadema Louis Vuitton. Con ustedes, aquí en Canal 11. No importa. Cambié de presentación. En Canal 11 vamos a presentar nada más y nada menos a Alison. Kylie Jenner. Con ustedes, Kylie Jenner. Con un aplauso, recíbanla. Con un sombrero de la franca, de la vinquera. Pantalón del tianguis. No es cierto, de la ventana. Lentes de contacto Zuli. La macha alfa. Yo quiero ir a ver Barbie. Yo también. Bájese. Bájese. Bienvenidos, hoy es 17 de julio. Hola, Cookie. Isaac está bañando. Mientras yo me estaba bañando, Isaac estaba haciendo TikToks. Lulu menea la patita, menea la cocina.
Luz Mami y Cristian se fueron porque mami se sentía un poco enferma, entonces fue al doctor, sí. Y como yo soy una niñera muy cool, mientras comemos vamos a ver una película. Ahora sí queríamos. Ahora los siguientes clips que les voy a mostrar son pequeñas cosas que hicimos porque llegó mi prima de paseo. Grabé en vertical porque fueron las cosas que subí tanto a los estados como a Insta Stories. Acá se los voy a dejar para como que quede de recuerdo. Perdón primeramente porque está en vertical, pero igual aquí están unas pequeñas cosas de las que hicimos estos días. Le pegó ilegalmente. Voy.
Ya después llegó domingo, ya mi prima se iba, entonces llegaron mi tío y mis primos a recogerla. Y bueno, en eso inventaron de que querían ir a caminar por ahí, a un parque, un sendero. Entonces también pues le tomé varios videos a lo que es también el mirador y el sanatorio que se veía. Este sería el video por hoy, por esta vez, por el mes de julio. Se acabó el mes, así que muchas gracias si se quedaron hasta acá. Por favor denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en un nuevo video en agosto.